Hola babies, bienvenidos a mi canal. Yo soy Carla. Y yo soy Marmedi. Mi hermana. Y esta semana vamos a hacer un crucero por el Mediterráneo. Y quería grabar y hacer un vlog de la semana conmigo. Acabamos de llegar a la habitación. Ahora os lo voy a enseñar todo. Estaba grabando un poco cuando hemos llegado. ¿Tienes ganas? Muchas. ¿Y tú? Compartimos habitación, yo también. Y nuestros padres están en otra. Y voy a ir grabando todo. Esta es nuestra habitación. Voy a entrar, que Mar ya está dentro. Aquí se tiene que poner la tarjeta. Y aquí hay la habitación. Hola. Hay Hola. Aquí una tele. Hay un armario, que es bueno para guardar nuestra ropa. Un poquito todo. Tenemos aquí un espejo. Hay un altavoz que lo acabamos de probar. Y aquí tenemos para cargar un teléfono. Mi cama. La cama de Mar. Y está súper bien esta habitación. Es bastante grande. Hay este espejo que me va a ir genial para enseñaros los outfits de cada día. Que me he traído muchísima ropa. El baño. Que vamos a ver. Es súper bonito porque es blanco. Está aquí un espejo que es brutal, es súper grande. Quería enseñaros como una curiosidad que acabamos de ver con mi hermana, que hay dos cojines por cada uno, que hay esto, ¿vale? Que pone que hay uno más grueso, o sea, como más suavecito, y el otro más rígido. Este es el suavecito y me parece ideal porque yo normalmente no puedo dormir si es un cojín que es súper gordo. Este es como más rígido y hay otro y puedes coger con el que más te gusta. Then you say, don't you be afraid of when your life's gonna end. You should be more worried, it'll never begin. So I ask, how is life in Hollywood if all your dreams came true? Then how come every time... Hola! Ahora estamos yendo a la habitación, hemos ido a comer, nos ha gustado muchísimo la comida, está riquísimo todo, pero mucho nos ha encantado. Y ahora nos vamos a poner el bikini y vamos a ir a la piscina que hay, que hoy, claro, es el día que el barco sale a las 7, así que tenemos el día para pasarlo aquí. Y mañana también es de navegación hacia Italia. Ahora estamos yendo a las piscinas y estamos yendo a distintas plantas, hablando a la 15, 16 y 19 para ver cuál nos gusta más. Outfit del día, llevamos este top a conjunto, nos lo compramos para el crucero. Las dos faldas, yo con brillitos y ya negros. Y una chaquetita por si hace frío, el bolso.
Buenos días, hoy es lunes y es el primer día entero que estamos aquí en el crucero. No os lo había contado ayer, pero las paradas van a ser en Italia, así que el primer día estamos de navegación, luego hay las paradas de Génova, Livorno, Nápoles, y vamos a Valencia y luego ya a Tarragona, que es cuando volvemos a Barcelona. Y bueno, hoy estábamos todo el día en el barco, así que me he levantado, he ido a comer desayuno con mi padre porque mi hermana y mi madre estaban descansando y durmiendo. Y claro, es que el desayuno se acaba a las 10:30 y yo quería comerlo porque hay un buffet enorme, que toda la comida de este barco está súper, súper, súper buena. Y ahora me he cambiado y voy a ir a la piscina que hay. Me acabo de duchar y arreglar porque ha pasado la tarde, que hemos estado descansando un marido aquí en la habitación y ahora estamos las dos limpias. Nos hemos puesto un outfit en conjunto, que llevamos un vestido negro, llevo entonces las Martens y está como este kimono, que queda como un toque así, que no es tanto de noche, y luego ya si hace calor me lo voy a quitar, y luego joyitas doradas. Y vamos a ir a dar una vuelta ahora, media hora, y luego tenemos una obra de... hay el teatro y vamos allí a ver, que no sé muy bien qué hacen, pero es en el London Theatre, y a ver qué tal. Y luego a las 10:15 cena, que mañana ya llegamos a Génova y vamos a hacer la primera excursión, que tengo muchísimas ganas de ir. Hoy es martes y ya nos hemos arreglado. Es el primer día que hacemos parada en Italia. Estamos en Génova y hemos desayunado con las vistas al lado y es todo súper bonito. Y ahora me he planchado el pelo y me he arreglado, que yo llevo este top básico con esta falda, que es monísima, es así como larga en un color marrón doradito, y este bolso. Y tengo muchísimas ganas de ver Génova y qué tal es. Y vamos a ir con una excursión guiada. O sea, hay un guía que nos va a ir contando y vamos con bus primero y a ver qué tal. Camarote, ya hemos llegado de la excursión en Génova, que ha estado muy bien, lo que sí que ha sido un poquito corta, porque al ir en un tour así, pues tenemos que ir con el autobús, y ha estado bien, porque es como que hemos visitado pues todas las cosas más importantes, a pesar de que es una ciudad que realmente no hay mucho, pero así hemos podido ver todas las calles, cómo es todo, he ido grabando clips, y hay algunas cosas pues importantes que sí que la guía pues nos iba explicando algunas cositas. Y ahora nos vamos a cambiar, que hoy es la noche de blanco y me he puesto estas faldillas, que bueno, son las blancas, y me falta el top, que mi madre me lo tiene que traer ahora.
Buenos días, hoy es miércoles y me acabo de vestir, son las 7:30 de la mañana porque hoy tenemos un tour a Pisa, que estamos otra vez en Italia y me he vestido, que llevo este outfit, este vestido nuevo de Pull&Bear, el bolso y bueno, llevo unas Converse y me voy a ir a desayunar porque si no, no llegamos. Estoy en el ascensor, que voy a poneros un poco en situación porque hemos llegado de Italia, de Pisa, ha sido brutal, nos ha encantado, ya vais a ver los clips. Ahora me he desmaquillado y me he puesto el bikini y me voy a la piscina con mis padres, que mi hermana está durmiendo. Estoy de vuelta a la habitación y ahora el barco se ha ido, que ya nos estamos yendo de pasar el día aquí, que hemos ido a Pisa, pero estábamos en Livorno y se está moviendo muchísimo, o sea, todos estos días no se ha movido nada, que es que no lo notabas casi, es que ni que te pararas no lo notabas, pero ahora se está moviendo mucho, mucho y os voy a enseñar cómo se mueve porque se ve en el agua que se mueve y como la ropa, no sé si lo vais a poder ver. ¿Veis como que el agua no está quieto? O sea, se va moviendo como un poco de arriba a abajo. Y es que esto no pasaba antes y por allí, a ver, me voy a acercar para que lo veáis mejor, pero mirad que tengo aquí algunas cosas colgadas y se está moviendo sobre todo esta bolsa. Y todo esto, outfit de la noche, top así como color cobre que brilla y tengo esta falda blanca ideal, pendientes largos, doraditos, finitos y llevo el bolso y unas bambas blancas.
Buenas noches, ya es de noche. Hemos llegado por la tarde temprano y hemos estado aquí descansando como 3 horas con mi hermana. Y ahora me he duchado, que tengo el pelo mojado. Y hoy el día nos ha ido súper bien. La verdad es que nos ha gustado bastante esta ciudad. Y hemos ido al centro por nuestra cuenta, sin guía, que creo que os lo dije. Y así que hemos podido ir a más tiendecitas y puestos. Y hemos visitado la Galería Humberto y hemos visitado también una plaza. Nos ha gustado mucho, pero hacía una calor de 35 grados, que en Pisa también, y es horrible, pero bueno, por suerte estamos bien todos. Y os voy a enseñar mi outfit, que llevo este top de Zara dorado super ideal, pendientes largos, unos pantalones de lino blancos y unas sandalias que me he comprado hoy. Espero que las veáis bien, son súper monas. Y necesitaba unas así finitas. Y también me he comprado, vale, lo tengo aquí, es esta gorra con purpurina que pone Italia. Y la verdad, chicos, es... uf, si ahora no me la puedo poner bien porque me acabo de echar, pero me parece súper brutal. Y pone Italia, es como así de souvenir. Hola, hoy no he hablado en todo el día porque hemos pasado el día en el barco y hemos estado yendo al parque acuático, que nos ha gustado muchísimo, y era la primera vez. Hemos ido con toda mi familia y hemos estado toda la mañana, bueno, mañana mediodía allí, luego hemos comido y por la tarde hemos estado descansando. Mar, hola. Y ahora nos hemos arreglado, que hoy es la noche de gala, es la noche del capitán. Hoy ha sido el último día y lo hemos pasado en Valencia, que era la primera vez que iba allí, y me ha gustado bastante, a pesar de que solo hemos podido verlo un poco rápido. Y hemos ido al Museo de las Ciencias y las Artes y hemos estado por fuera y hemos subido a las barcas y es precioso. Y hemos probado la horchata de valenciana, que es la mejor que he probado. Y mira que en Cataluña hay horchata y en Barcelona venden en muchos lados y he probado muchas. Y ya estoy enamorada de la horchata, pero es que aquí ha sido brutal. Y hoy, ahora nos hemos arreglado, me he duchado y hemos pasado la tarde en la piscina. Por eso me tenía que duchar y me he arreglado, que llevo este outfit, que es un vestido así súper mono, para la última noche, la última cena. Y hemos hecho las maletas, las tenemos que dejar afuera y las van a recoger porque mañana muy temprano ya nos vamos.
Y bueno, ahora nos vamos a ir a comer, que es la hora. Y vamos a ir al puesto de fotos, que queremos comprar algunas, porque aquí cada día te hacían como fotos por la noche si querías. Y vamos a ver si nos gusta alguna para comprarla. Aquí despedimos el vlog porque ya nos vamos a las 7:50 y ahora vamos a desayunar y nos vamos, que estamos en Tarragona, que es la última parada, y vamos de aquí a Barcelona en bus, y luego allí tenemos nuestro coche aparcado. ¡Adiós! ¡Adiós!